Mario. Mario. De Mujeres. Completo pues todo. Mi nombre es Javier Barça, aquí en la 25, en la plaza 25 de mayo de trabajo. Dios. ¿Tu nombre, pues? ¡Nombre! Carlos Clemente Flores, yo trabajo en la plaza 25 de mayo. ¿Qué te llamas? Efraín. Mamá, ni Puma, yo trabajo en la plaza 25 de mayo. Soy Luis, yo trabajo en la plaza 25 de mayo. Yo trabajo en la plaza 25 de mayo. Yo mi su nombre del grupo es Tuta Puris y en español quiere decir caminantes de la noche, gente que camina de noche. Son músicos, ¿no? Mi nombre es Julio Canchari y trabajo en la plaza 25 de mayo, soy vicepresidente de la plaza. De acuerdo. ¿Qué puedes decirme de tu trabajo? ¿Por qué estás aquí? ¿Y qué tienes que hacer? Porque necesito para mis ropas, para que me compre otros nuevos cremas, después para que me haga cortar mis cabellos y mis penes. De acuerdo. ¿Porque no tiene dinero? ¿Con tu familia no es posible tener demasiado dinero? No tengo. Mi mamá y ha fallecido hace 4 años y con mi tía vivo. A mí mi nombre es Javier Varas Quita, yo trabajo en la plaza 25 de mayo. Yo desde muy pequeñito antes llevaba bolsitas también y luego así después de mis 9 y medio así me he venido a luchar. Abogado. ¿Quieres? Ser presidente de Bolivia. ¿Presidente de Bolivia? Sí. Es un gran trabajo eso. Sí. Pero hay que trabajar. Pero yo llegar a eso. Yo, un prefecto de Bolivia. Mi prefecto.
Perfecto, ¿y tú? Alcalde. 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 ¿Cómo el alcalde de Sucre? Sí. ¿Y tú qué quieres hacer? Yo, profesor. Profesor. Mi nombre es Hugo Clemente y trabajo aquí en la Plaza 25 de Mayo ilustrando zapatos y soy presidente de los Luchabotas. ¿Sí? Sí. ¿En qué consiste tu organización? Nuestra organización consiste en que no vamos a pelear, que se llama, vamos a estar organizados, que otras personas no pueden entrar, no nos pueden abusar así, no tenemos que estar, como decir, tienen que cumplir nuestros derechos, porque algunas personas no cumplen nuestros derechos, somos iguales, somos del campo, pero a nosotros nos discriminan todo, y para eso es nuestra organización, para que no nos discriminen y para que cumplan nuestros derechos. Sí. ¿Vienen del campo? ¿De dónde? Sí, del campo. La mayoría parte somos del campo, de Chayantas, así, de Potosí. La mayoría somos de Potosí, somos de Chayantas, así, de Chayantas, la mayoría somos. Sí. ¿Y no viven con su familia? Vivimos, pero un rato nomás, así, para estar a la escuela, para que nos pongan, para esas cositas nomás vienen. Sí, estamos con sus familias, pero un rato nomás, una semanita o dos días, así. Sí. Sí. ¿Y por qué tienen que trabajar? Porque nuestros padres no han estudiado y no tienen un trabajo, porque en el campo son agricultores. La mayor parte viven en el campo nuestros padres y aquí es por necesidad, porque nosotros con lo que ganamos nos compramos lista de útiles o ropita, algo de comer, así. Para sí. Eso trabajamos. ¿Cómo has aprendido este trabajo? ¿Por qué este trabajo y no un otro? Yo generalmente he trabajado casi de todo. He trabajado en el mercado central ayudando bolsitas, en el cementerio limpiando lápidas, en todo casi. Pero en este es más fácil todo. ¿Sí? Sí. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 11 años. ¿11 años? Sí. ¿Y va a la escuela para estudiar? Sí, en la mañana voy y en la tarde. Sí. Hay veces trabajo, hay veces no trabajo. Si tengo muchas tareas, no trabajo. Y si tengo pocas tareas, trabajo. ¿Ya? Aquí, anda, una pasadita. 1993, más o menos, creemos que era importante tener un centro educativo donde los niños puedan aprender a interpretar instrumentos nacionales. Preparándose en el manejo de sus instrumentos, ¿no? Charango, guitarras, zampoñas. Y luego los grupos también participan en algunos eventos en la ciudad, en actuaciones, ¿no? Entonces, ese es el objetivo, de que haya más jóvenes, más niños que aprendan nuestros instrumentos. Perdón, ¿se vio máquinas? ¿Fabrican acá? Sí, fabricamos instrumentos de viento, zampoñas, quenas, bombos y charangos. Así es. Proponemos aprendizaje de instrumentos folclóricos nativos, quena, zampoña, tarcas, charango, guitarra, y luego también formamos grupos musicales. Sí. Ahora, ¿cuándo grupos existen? ¿Cuándo los alumnos vienen? Bueno, ahora tenemos casi 60 alumnos y tenemos más de 5 grupos, 6 grupos, aparte del grupo mayor que es Canto Sur, ¿no?
trabajo, tenemos neutral, con qué podemos luchar más queremos. Y ahí también tenemos para informarles a los turistas, tenemos una mapa donde sí. pueden ir a dormir, donde, donde pueden ir a visitar, todo, tenemos una mapa, tenemos ahí instrumentos. Y aquí están sus fotos, cómo pueden sacar, dónde pueden ir a visitar, todo. Sí. Si cada uno tenemos, algunos no tienen, algunos siempre tienen una mapa para hacer y algunos turistas siempre nos ayudan porque guiamos así, porque les informamos un poco, nos dan su propinita así, nos dan propinita así. Y también tenemos que sí, para guardar platitas así. ¿Qué es eso? Es donde guardamos plata. Ah. Cada uno tiene esta casa. Y ahí tenemos la tinta para limpiar, para polvo, para sacar polvo de los zapatos. Ahí tenemos esto. Este es para sacar polvo, para limpiar y para sacar brillo. Y estas son las cremas. Este es de negro. Este es de neutral, para sacar más brillo, para que no se manche el pantalón y para que no se despinte el cuero. Y aquí se pone, esta cosa se pone ahí, es agüita. Agua así y se pone ahí. Agua, tinta, tiene tinta y este es para pa hacer. Para poner tinta, y este es el trapo para sacar más brillo. ¿Más brillo? Sí, más brillo. ¿Solamente los chicos pueden trabajar? ¿Las chicas no trabajan? No. También pueden trabajar. Pueden trabajar, pero tienen vergüenza. Es la capacidad que tienen vergüenza las chicas. Sí. No hay muchas chicas. Pero generalmente las chicas trabajan en el cementerio, vendiendo bolsitas en el mercado central, así. Pero en los zapotas ni una chica no ha habido. Si tienen enfermedades de todo, de piel, respiratorias, ¿pueden ir al doctor? ¿O no. Nos curamos nosotros con los... con los que trabajamos, con lo que trabajamos, nos compramos o hay veces a los turistas les guiamos así y hay veces no los compran ellos, pero hay veces en cuando. ¿Y no pueden ir al doctor? ¿No es gratuito? ¿Tienen que pagar? Tienen que pagar mucha plata porque sí. No ganamos mucho. ¿Y no hay ayudas de la alcaldía para curarse? No. De acuerdo. ¿Y como las ropas tampoco, no hay ayudas de ninguna persona? No. De prefectura, sí. Este año nos está ayudando el de la prefectura. Nos ha dado unas cajas y unos overoles. Sí. Pero esos overoles eran grandes, chiquitos, los cajas eran pesados, por eso lo han botado, así. Así se ha hecho. ¿Tuviera el dinero, continuarás? No. Estudiaría. Sí. Y compraría muchas cosas y ayudaría a los otros niños que no tienen, ayudaría si tengo mucha plata. Sí. Ayudaría a mis compañeros. Claro. ¿Y cuántos años piensas que va a ser este trabajo más? Unos 4 años o 5 años más. ¿Y después qué quieres hacer? Arquitecto. ¿Cómo? Arquitecto. ¿Arquitecto? Sí. ¿Aquí en Sucre o en otro lado? Aquí. En Sucre. ¿En Sucre? De acuerdo. Y tal vez, ¿qué quisiera que cambie aquí para ayudarte? Queremos un cuarto y como tiene 9 supermercados sus casitas, como decimos. Queremos para guardar cajas, sí. Como es que cuando nosotros estamos limpiando zapatos, siempre nos dejamos o vamos a nuestras casas, estamos limpiando y siempre nos caemos o siempre nos discriminan aquí, como los vecinos, los chabotas, todo así, nos discriminan, por eso nosotros no queremos llevar a nuestras casas porque nos discriminan, nos queremos dejar solo en una parte de nuestras cajas. ¿La gente de aquí os discrimina? Sí, algunos, a los que viven en la ciudad, sí. ¿Por qué? Porque trabajamos, porque somos sucios, porque andamos sucios y sucios manos, así. Y nos dicen chancho, cerdo y todo. Aquí en Sucre, todos los que limpiamos zapatos, siempre venimos con chancletas. Estas son las chancletas. Todos tienen eso, todos los niños que trabajan con este y cuesta más barato. Pero en la escuela piden zapatos y eso... Para eso tenemos que trabajar día y noche, ahí ves. Gracias. ¿Cuántas horas por día trabajan? Yo trabajo 2-3 horas, ahí ves. 3 horas o 4 horas yo trabajo. Pero algunos, con los que necesitan siempre, trabajan como 8 horas. ¿Por día? Sí. ¿No van a la escuela para trabajar? No, pues porque no están en la escuela, sí. Para entrar a la escuela necesitan plata. Sí. Y para eso tienen que trabajar.
eso es lo importante para nosotros, estudiar, no ser hasta toda la vida, ser un lustrabotas, un limpia zapatos. Yo quiero ser algo en la vida, es lo más importante de mi vida, de mí, de todos los niños. Yo siempre les digo, estudien, pero algunos no me hacen caso, ¿sí? Pero es el primero el estudio. Pero en la escuela no hay ayudas de los maestros, no les ofrecen... Algunos, los que han sufrido como nosotros, ellos nos ayudan, pero los que no han sufrido no nos ayudan. Mejor todavía nos quieren botar de la escuela. Mi nombre es Vicente Vargas, dirijo el grupo Canto Sur, dirijo el taller Canto Sur. Se está haciendo un trabajo de intercambio cultural en Alemania, entonces hay que fabricar instrumentos para que se pueda vender. También es una forma para que podamos captar algunos recursos. Tenemos un cierre porque tal vez se ha reventado. Yo me llamo Martín, pues gracias a don Vicente están fabricando charangos. ¿Y quieres hacer este trabajo después? ¿Es para aprender un trabajo que...? Sí, esta fabricación me atrae mucho porque para el futuro me sirve para ser un buen artesano. Pues gracias a Dios he tenido la oportunidad de esta fabricación pensada a don Vicente y pues lo voy a aprovechar. Yo me llamo Gilbert, aquí vengo a aprender un trabajo, también a tocar. Kantur nos está enseñando unas buenas cosas aquí a todos los chicos. Bien, también para nosotros. Y bueno, yo estoy aprendiendo quena a tocar. Y gracias a ellos. ¿Listo? Los alumnos que vienen aquí no pagan, son niños generalmente de escasos recursos, no se les cobra nada. Mi nombre es Jorge Antonio Flores, soy de Lugar Sucre. Estoy participando de este taller de cantor mediante música y también aprendiendo a hacer charangos. Estoy colaborando con Vicente Vargas, que nos está dando a todos nosotros muchas oportunidades. Esas oportunidades sabemos aprovechar y que es también para un futuro. Sí. Eso nos va a servir mucho para un futuro y para defendernos en esta vida. ¿Quieres hacer esto en el futuro? ¿Instrumentos? Sí, dar clases también. Dar clases de lo que me han dado. ¿Ser profesor? ¿Ser profesor? ¿De música? O como también aprender a los alumnos, como dice, aprender de mí. ¿Aquí? Aquí o donde sea, donde me abran la puerta al mundo. Actualmente yo estoy trabajando lo que es CFG, dependiente de la prefectura. Nosotros trabajamos con niños, jóvenes y adolescentes, que es un hogar de albergue. Por lo cual, los más mayorcitos vienen aquí al taller a aprender a hacer la fabricación de charangos, caña de pesado. Ahora están ayudando lo que es la fabricación de quenas, lo que están puliendo, todo aquello, ¿no? Entonces, Canto Sur, como don Vicente, está queriendo darles una oportunidad a más y a los chicos. Justamente porque ellos casi no tienen esa oportunidad de quienes puedan ayudar a la sociedad misma. Entonces, no les podemos ayudar económicamente, pero con el trabajo, con la enseñanza que él está aprendiendo, de aquí en tiempo vamos a trabajar con este y quién sabe de uno de ellos que ya no es un buen artesano que se puede formar en el taller, ¿no? ¿Qué puesto ocupas en la organización? Puesto de secretaria de deportes. ¿Sí? Sí. ¿Y qué tienes que hacer? Tengo que formar por lo menos unos dos equipos y tengo que ir a decirle al central o a otra parte que se formen ellos igual para que hagamos un campeonato, un campeonato.
campeonatos así para divertirnos algo, porque nunca a nosotros nos apoya un grande persona así, y por eso nos unimos para eso. ¿Cómo estás elegido? ¿Cómo se hace para ser presidente, secreto? Hay que ver cómo es, cómo ya sabe hablar, ya sabe todo, cómo ya sabe la organización, qué es la organización, todo que ISP, para eso me han escrito a mí. Pues yo quiero decir que todos los niños trabajadores, que ya no seamos discriminados, ya no seamos explotados porque viven en la ciudad y en el campo. Casi generalmente los días sábados a las 9 nos reunimos en el kiosco, somos más de casi 40 y a veces cuando vienen todos no ganamos mucho. 3 bolivianos, 5 bolivianos, llegamos a la casa y nuestra mamá a veces nos riñe y a veces por eso nos organizamos, porque a veces estamos planeando que una semana pueden venir unos 10, a la otra semana pueden descansar, así estamos planeando. Sería del informe de los Nighthawks, entonces un informe más de las reuniones consiste en que les voy a informar de qué se ha tratado en esa organización, qué cosas han hablado, así, y en las reglas que no están cumpliendo. Tenemos aquí, cada uno entra con 15 bolivianos, así, y tienen que pagar porque aquí no se puede entrar cualquier, porque está para eso, estamos reunidos, y 15 bolivianos, y con esa plata podemos ir de paseo, podemos comprar refrigerio, así también es para todos, no es para él, para mí nomás, no es para la organización nomás, es para todos. Quiero que nos ayuden en esas, más importantes en esas casillas para guardar nuestras cajas y un cuarto más para hacer reuniones. A veces llueve igual y nos interrumpimos. Es el cuarto más que quiero que nos ayuden en eso. Yo puedo pedir a Francia que tal vez nos podría ayudar en Sucre, a los que limpiamos zapatos, a los que ilustramos, tal vez nos podrían ayudar en comprar cosas para estudiar, porque aquí en la plaza son unos 10, unos 20, así, que no estudian. ¿Pero por qué? Porque no tienen cuadernos, o no tienen ropas, o no tienen zapatos. Vamos al Canto Sur, que se llama, tengo una reunión que vamos a hablar qué días podemos hacer, qué días podemos tocar, así estamos en así con mis compañeros estamos en. De acuerdo. Entra. ¿Existe? ¿No estudiamos? Estudiamos, pues, yo estudié en la mañana y ahí pues tengo tareas, no vengo a trabajar. Y si tengo pocas tareas, vengo a trabajar y si hay hartos, no trabajamos. Pero sábados nadie trabajamos, en las 12 por ahí no hay canchero, casi no hay trabajo y queremos aprender a tocar, así. Uh-huh. Es días domingos, sábados, domingos, 3 días podría ser. Uh-huh. Aprender a tocar, a hacer instrumentos, me estaba contando un poco. Uh-huh. ¿Por qué no vienes mañana? A mí me gustaría que hables y podríamos hacerles un horario especial. Sí, pero podría ser un sábado. Un sábado, domingo. Sábado o domingo. Sí, es que después, 10 partículas estamos en la escuela, sí. Claro. Sí, yo hablando ya con los Nats, inclusive. ¿Con los Nats? Nats. De los cementerios, de Ñanta, con otros también. Sí. Les hemos ofrecido, pero tenían ese problema. Algunos iban a la escuela en la mañana, en la tarde, otros iban a la escuela en la noche, sí. Entonces no había mucho interés por eso. Pero algunos ahí no estudian, son unos 10, 5, así no estudian. Mm. Ellos, claro, ellos tienen sus profesores, ¿no? Tienen ahora sus grupos. Tienen ganas de trabajar, no sé. Mm-hmm. Solo piensan plata, ¿no? Y algunos nos gusta siempre estudiar, porque nunca, siempre uno va a seguir trabajando los chavos, ¿no? Claro. Me gusta estudiar, pero es lo que decimos a mis compañeros, no me gusta el estudio, ¿sí? No les vamos a obligar siempre a que estudien. Claro. Y ellos quieren aprender a tocar. Ya. Entonces ven mañana, vengan mañana. Ya. Mañana tenemos nuestra reunión. ¿Yo? Podemos venir, somos unos 30 y tantos. Claro. Me gustaría hacer un buen trabajo con ustedes.